Hola, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en Asia, Lejano Oriente, el programa que nació en el 2008 para promover un acercamiento y un mayor conocimiento entre la Argentina y los pueblos asiáticos. En este caso, hoy vamos a hablar sobre dos temas muy interesantes de China. Lo vamos a hacer en dos partes. Así que nos acompaña la profesora Liu Xu, que es de profesora titular de Cultura e Idioma Chino en la OSAL, que es la Escuela de Estudios Orientales, y Pablo Chong, que es profesor de Idioma Chino en la UTN y, por supuesto, pintor. Aquel pintor que, como ustedes vieron en nuestras redes sociales cuando nos entrevistaron Telman Luzán y Néstor Restivo en su programa de radio, tuvo la amabilidad de hacer un dibujo nuestro, una pintura, así que eso también lo vamos a mostrar en el programa. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos acercar y contarnos un poco qué es lo que están haciendo, ¿no es cierto? Susana, vos llegaste acá en el año 96. ¿Cómo te recibió Argentina? Bueno, hace 20 años, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Argentina es un país muy diferente, ¿no? Yo venía de China, un país lejano, pero a mí me gustó, creo que a mí me gustó primero el clima. Ah. Es muy agradable. Ah, ¿sí? Sí, yo llegué en... ¿Vos qué, de qué zona sos? De Sichuan, en el centro de China. Uh-huh. Sí, en invierno hace frío, en verano hace calor. Pero acá, cuando llegué a Argentina, es invierno, creo, y no hacía mucho calor. Bueno, el clima cambió, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, en verano sí. Es la humedad lo que mata acá en esta gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero más que me cuesta es el idioma. Uh-huh. Cuando llegué aquí, no hablaba español, ni una palabra. Yo empecé a estudiar español a los cerca de 30 años, entonces me cuesta. No, pero hablas muy bien, hablas muy bien. Bueno, uno tiene que estudiar, ¿no? Casi. Sin cesar. Bueno, yo soy un poco compinche tuya como extranjera, si bien lo mío no es tan lejano, estamos acá muy cerquita en Brasil, pero el idioma es esta primer traba que uno encuentra como para ser parte, ¿no? De este país maravilloso que yo siempre digo que recibe a los extranjeros con los brazos abiertos. Eso es muy bueno. Y vos, Pablo, contame, ¿cómo fue tu llegada a Buenos Aires? Claro, como Susana. ¿Ustedes llegaron juntos? No, yo primero. Ah, vos llegaste antes que ella. Y tenés algo muy particular que, bueno, de chico estudiaste pintura, estudiaste caligrafía, después te dedicaste a otra profesión. Acá, cuando estuviste, sos profesor de idioma, pero hace 5 años decidiste volver al pincel. ¿Cómo fue? Sí, y desde mi adolescencia me gustaba y practicaba la pintura china. Pero después no te abandoné. Y hace 5 años, como cuando vi una nota de Vista Tangtai, uh-huh. Y claro, una nota de nosotros, pero detrás hay otra nota y sobre un pintor chino que vivía en Argentina y él pintaba sobre papel servilleta. Entonces me inspiró y le tomé mi pincel. Ah, o sea, desde este día, entonces todos los días practicaba. Ahora, qué maravilloso también uno, cómo te influye de cierta manera los medios de comunicación, ¿no? Porque una nota en una revista volvió a sacar esta vieja
pasión de la pintura. Yo quedé enamorada, si me permiten. Sí. Voy a mostrar lo que la pintura que nos hizo Pablo ese día, que la verdad me emocionó muchísimo después, mientras estábamos en la entrevista, que lo vimos, y pensar que, bueno, el disparador de volver a esta vieja pasión, a esta vieja actividad, ha sido una revista de unos buenos amigos, que es la revista Don Daide, por cierto. Así que es una revista que también tiene su impacto, que está muy, muy bien realizada, y es importante verla ahí. Así que al final del programa haremos un pequeño repaso de todo el trabajo que vienen haciendo. Bueno, Pablo, volviendo al tema de la pintura. La pintura china se clasifica en tres categorías principales, ¿no? Que yo tengo entendido, que son los retratos, los paisajes y flores y pájaros. ¿Por qué esa división? Y por qué, lo que me llamó la atención, ¿por qué paisajes y flores y pájaros por separado? Así que, ¿qué me parece? Está juntos, ¿no? Cuando uno, es porque todo se refiere a la naturaleza, en definitiva, pero sin embargo, bueno, es China, así que nos gustaría escuchar del porqué de estas tres divisiones. ¿Qué es lo que se llama? 在中国最原始的艺术是在这个岩石上刻上人物或动物的形象，以朱砂等矿物作色。人物画在魏晋时期得到迅速的发展，当时著名画家顾恺之提出，画人物应该从形象传递精神，也就是说形神兼备。而山水画是人物画之后出现的，也是体现中国画最重要的题材之一，它体现了中国人崇尚自然、热爱自然的思想，在唐朝，山水画得到极大的发展，涌现出大量优秀的画家，他们的作品流传至今，影响当代的画家。而花鸟画一般是小品的形式出现，它的画面比较简单。Bueno, lo que uno no puede negar es la profundidad de los detalles por una pregunta, no que sea una pregunta simple, pero sino todo lo que implica dentro de una diferencia. Susana, hay una, cuando antes de venir a verlos, obviamente traté de conocer un poco más de qué se trata ese tema, y hubo una frase que me llamó la atención, que es porque se dice que la pintura china encarna en la conciencia social de la gente. ¿Cómo es? ¿Por qué se debe eso? Sí, creo que para todas las manifestaciones artísticas, detrás de esta manifestación hay una filosofía de cierta comunidad, de cierta nación. En China, el arte de China no es una excepción. Detrás del arte chino hay una filosofía. Hay un pensamiento. Hablando de el pensamiento chino, merece mencionar el confucianismo, ¿no? Eso todos sabemos. ¿No? Sí. Y el confucianismo los da una influencia profunda al arte chino, ¿no? Bueno, confucianismo presta especial atención a la sociedad y a la política. Y para los confucianistas, el mantenimiento de orden de la sociedad y la prosperidad de la nación está estrechamente relacionada a la perfección de una persona individual. ¿Bien? Lo explica de una manera muy simple con 8 caracteres. Dice: Xiu shen, qi jia, zhi guo, ping tian xia. Bueno, lo podemos
traducir literalmente como xiúshén es perfeccionarse. Uh-huh. Y qijia es manejar bien la familia. Zhiguo es gobernar bien el país. Pingtianxia es paz mundial. Paz mundial, sí. Bueno, ¿y cómo lo interpretamos? Bien. Uh-huh. Intentaré. esa sí, es la parte. Este quiere decir que solo cuando una persona, después de una perfección o un perfeccionamiento de su espíritu, bien, y eleva su espíritu, bien, esta persona, bueno, se puede manejar bien su familia. Y si todas las familias de la sociedad están en orden y el orden del país se encuentra. Y si todos los países en el mundo están en orden, el paz mundial se logrará. Exacto. Bueno, así que vemos que la satisfacción personal, la felicidad familiar, la prosperidad de la nación y la paz mundial, todo depende del perfeccionamiento de una persona individual. Ahora, no quiero meter, es increíble porque uno, cuando habla de lo sociocultural y cuando habla de las culturas, a veces es imposible no pensar, bueno, como dice ahí mismo, en el tema de la política y de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y realmente, si tuviéramos más en cuenta estos conceptos, creo que las cosas estarían mucho mejor. Pero bueno, no los quiero desvirtuar a este otro tema y a esta profundidad que vale la pena escuchar. Y teniendo en cuenta todos estos conceptos, Pablo, ¿cómo te sentís al realizar pinturas que son tan propias de tu país, tan propias de tu cultura, tan propias de esta profundidad de pensamiento, de confucianismo? O sea, ¿cómo suelen reaccionar los occidentales ante esta expresión de algo que parece muy lejano para nosotros, no solo en la expresión en sí de lo que aparece, sino de toda la carga y toda la profundidad que hay por atrás, ¿no? 每个人呢都携带着他自己这个自身民族的文化印记，作为一个中国人，我为我们祖国千年的历史文化感到骄傲。我也很愿意把中国的绘画艺术展示给阿根廷朋友。最近两年，我在布什举办过几次画展，得到了不少阿古民众的鼓励和支持。艺术没有国界，而一个画家对他身边的事物不可能忽视。 所以我的画作里面经常会出现阿根廷的因素，比如漫画人物马法尔达、伊瓜苏大瀑布、巴勒莫跑马场等等，这样的人物和题材拉近了参观民众的距离。我也画了一些奥运会、足球、网球比赛的运动员和场景的记录，以这些丰富的题材来锻炼自己的画技。 也让我的观众感到亲切。足球、马球是阿根廷人民的骄傲，而中国人民在这个唐朝之前就已经有这些运动，连当时的皇帝也成为也参与其中。所以呢，我通过这些作品呢，就更能够觉得更好的跟两国文化的这个交流有一定的促进，让大家都认识中国的阿根廷的。 Sí, Pablo, la verdad te quisiera felicitar porque vi las exposiciones que realizaste y realmente tiene una muy buena aceptación en nuestra sociedad. O sea, la verdad es muy lindo poder compartir y esta es una forma de acercarnos cada vez más, ¿no es cierto? Y Susana, yo estaba pensando, con el tema de la globalización,
Es imposible que hoy en día no haya este intercambio, ¿no? No digo tanto cultural, pero quizás incluso una imposición de Occidente sobre su cultura en otros países que hemos notado. China, ¿cómo está en ese tema? ¿Se está manteniendo las tradiciones? ¿Cómo es la juventud de hoy? ¿Cómo se valora? ¿Cómo siguen? Contanos un poco cómo viene. Bueno, la cultura se mantiene, la costumbre también. China es China y los chinos siguen siendo los chinos. Bien, creo que este también tiene que ver con la característica de la cultura china. Es larga, entonces detrás de esto seguro hay algo secreto, ¿no? ¿Por qué poder sobrevivir tanto tiempo? Para mí, la cultura china es una cultura abierta. Por eso ya yo mencioné que en los tiempos antiguos ya había dos rutas de la seda en el norte de China, en el sur de China. Bueno, la gente de países extranjeros muchas personas vinieron a China para hacer negocios y también traen su cultura. Y los chinos viajan lejos para hacer negocio con otra gente, también llevan la cultura china a otros países y naciones. Y por otra parte, que la cultura china creo que es muy potente, tiene mucha fuerza. En la historia china hubo momentos que China fue conquistada por naciones extranjeras, como por ejemplo Mongol, ¿no? La dinastía Yuan, y China por los manchúes. Pero este solamente se trata de un cambio de gobierno, de político, ¿no? Y la cultura no. Incluso los mongoles, los manchúes, estudiaban la cultura china y se integraron al pueblo chino. Es la verdad que es muy interesante, y aparte después de tantos años que la comunidad china acá en nuestro país, ver que hay cada vez mayor apertura. Interés siempre hubo, para nosotros siempre la cultura asiática fue algo especial, siempre tuvo esta admiración, así que esperamos seguir avanzando en este acercamiento, en este entendimiento, como parte de uno, pero a la vez cada uno con su propia cultura, ¿no? Sus propias tradiciones. Esto es muy interesante. Para cerrar, Susana, ¿me podrías explicar el pensamiento chino a través de la pintura? Porque muchas de las características, bueno, de la pintura china que siempre vemos, los referentes, el bambú, siempre son pinturas hechas sin colores, ¿no? Porque esa diferencia. Así que tenemos 5 minutitos para que vos me puedas dar un pantallazo sobre todo esto. Okay. Como vimos que a confucianista le da mucha importancia al perfeccionamiento de una persona individual. Entonces, ¿en qué aspecto uno debe mejorarse, ¿no? ¿En qué aspecto? El confucianismo aprecia mucho las virtudes de benevolencia, inteligencia, justicia, modestia, ¿no? Todo esto. Y los pintores muchas veces también son confucianistas, intelectuales confucianistas, y ellos refleja estos valores en su obra. Por eso aparecieron temas favoritos de los pintores, ¿no? Hay 4 temas muy notables, destacados. Son bambú, orquídea. Sí, ahora vamos a ir mostrando cada uno en forma individual. Este es el bambú, tan tradicional. Y bambú, sabemos que es una planta
que mantiene su color verde durante todo el año. Uh-huh. Bien, tiene tronco o caño, ¿no? Caña. Sí, sí, sí. ¿Caña o caño? La caña de bambú. Caña de bambú, sí. Caña recta. Y si nos equivocamos, no importa, porque los tres somos extranjeros, así que, pero yo creo que es la caña. Bueno, tiene caña hueca. Y para nosotros tiene un corazón hueco, vacío, preparado para aceptar cosas nuevas. Es símbolo de modestia. Y también es recta, flexible, pero es fuerte. Ande el viento, ¿no? Ande el fuerte viento, mantiene su... es resistente a los vientos. Sí, sí, sí. Bueno, por eso esto es un tema, ese es un tema favorito de los pintores. Bien. Claro. Y otros temas es otros temas son orquídea. Ajá. Flor de orquídea. Sabemos que la planta orquídea se crecen en la profundidad de las montañas. Así que no quiere competir con las demás flores, sí. La belleza, ¿no? Este también un tipo de modestia. Uh-huh. Bien. Claro. Tan preciosa, pero sí. Un lugar tan lejano y escondido. Que escondido, suena... escondido. Y otro tema es flor de ciruelo chino. Esta flor florece en invierno casi, uh-huh. Invierno. Es muy resistente al frío. ¿Bien? Al mismo tiempo, los anuncia la llegada de la primavera. Uh-huh. Y otra es crisantemo. Uh-huh. Todos sabemos que crisantemo se florece en otoño, no es la época de florecimiento, ¿no? Sí, sí, la época que acá empiezan a caer, claro, las hojas, pero crisantemo florece. Uh-huh. Bien. También tiene un espíritu ermitaño. Ermitaño. Sí, 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 solo. Solo, claro. Okay, sí. Okay. Eso está bien. Bien. Son los cuatro temas, cuatro caballeros. Y está el tema también de los colores, ¿no? ¿Por qué los colores en las pinturas? Bien, sí, en realidad en la pintura china hay dos clases o dos escuelas de pintura con respecto a la técnica y también con respecto al tema. Primera escuela se llama Gongbi Zhongcai. Gongbi es pincelada fina y con color fuerte. Zhongcai quiere decir fuerte. Y este tipo de pintura presta atención a las líneas rectas, prolijas, para crear una imagen exacta. Bien. Y por otro lado, creo que es más famosa la escuela, es la escuela de tinta y agua a estilo libre. Sui mo xie yi, en chino se llama. Bien. Y este sui mo xie yi, tinta y agua, bien, no valora mucho la utilización de colores. Bien. Basta con la tinta. Con la tinta, y puede expresar el sentimiento de los pintores. Qué impresionante. Muchísimas gracias, Susana. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en el programa en la próxima semana.
porque vamos a abocarnos a lo que es la caligrafía, ¿ok? Porque como nos gusta abordar los temas con un poquito más de profundidad, si tocáramos los dos hoy no nos haría tiempo. Así que muchísimas gracias por acompañarme. No, gracias por la invitación. A ustedes. Bueno, muy bien. Hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. La semana que viene contaremos con la presencia de Pablo y de Susana para hablar sobre y mostrarles sobre el tema de la caligrafía. Así que, como siempre, esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene con más una edición de Asia, Lejano Oriente.